Good afternoon. Good afternoon. Okay. I remember last class we checked plural. Well, we were talking about nouns and we checked different rules to make them in plural. We remember some rules from the first semester. And then we check the conclusion. Conclusion. That there are countable and uncountable nouns. And we said that countable nouns, they in plural, and the uncountable nouns, they aren't in plural. Well, if you use use a container, size, measure, etcétera, ¿no? Example. Well, we checked different countable nouns. Well, let me. Creo que en el último Jamboard, ahí les puse unos ejemplos y ustedes me tenían que decir este sí es contable, este no es contable. Les puse, por ejemplo, language, news, cousin, program, homework, professor, tradition, registration, Latin. Entonces, a ver, chequen esa parte de su apunte, el último que hicimos. Y pues, por ejemplo, ahí tenemos unos que son no contables, ¿no? Uncountable nouns. Es decir, esos nunca los vas a encontrar en plural. No se puede, a menos que les pongas un contenedor o una medida en cuestión de volumen o peso, podría ser. Entonces, a ver, chequen sus notas, díganme el latín. ¿Es it countable o uncountable? ¿Sí lo tienen el apunte o no? Yes. Toc, Sí, toc. Ah, ok. Latin. ¿Qué le pusimos al Latin? ¿Countable un contable. no uncountable? Uncountable. Ok, muy bien. Estoy buscando una parte para que se vea más. Ah, ya la encontré. Aquí está, se las voy a compartir. Esta parte es de lo que les estoy preguntando ahorita. Ya lo tienen en su cuaderno, esto no lo copien. Entonces me decían que latino en contable. Muy bien. Registration. Contable. Le pusimos ahí contable, ¿no? Eso quiere decir que puede ser en plural, ¿no? En este caso, radio stations. Ese sí. En el caso de la 1, no existe Latins, por ejemplo, en cuestión de idioma, ¿no? Language, countable o uncountable, ¿qué le Es pusimos? contable. Countable, professor. Contable. Countable 2, muy bien. Program. Un contador. Uncountable. O sea, ese no existe en plural. ¿A quién?
Bueno, en el chat también me pusieron countable. Así es, countable. Ajá, el 5 sí se puede. Ajá, puede ser programs. Ok, tradition. Countable. That is countable. Ok. Tradition. Puede ser traditions. Ajá, en plural. Sí existe. Information. Puede ser informations o no. Uncountable. No, no, no. Ese sería uncountable. Muy bien. News. Aquí no se confundan, aunque tiene la S, ajá, es un countable, así es. Aunque tiene la S, no quiere decir que esté en plural, sino que es una palabra, pues ya, que existe así, news, noticias, ¿no? News. Pero es no contable. Cousin. Countable. Countable. Homework. Countable. Countable, es decir, que podemos decir homeworks. No, es un countable, ¿no? Ajá. Sí, exacto, contable. En inglés es no contable. Es decir, no lo podemos pluralizar. No podemos decir en inglés homeworks. No existe. A menos que le pongamos una medida o que empecemos a usar ya los cuantificadores, ¿no? Los quantifiers. Podríamos decir que tenemos mucha tarea. I have a little homework. Ahí sí puede ser. O tengo poca. I have a little homework. I have some homework. I don't have any homework. I have lots of homework. Pero no se puede pluralizar. Al igual que la 1, la 7, ¿no? La 7, por ejemplo, no puedes decir informations. Igual le pones una medida, ¿no? Tengo algo de información. I have got some information for you. Igual que las noticias. Aunque podríamos decir, pues podríamos decir una noticia, dos noticias, tres noticias. En inglés no se puede. En inglés, news. That is an uncountable noun. So you can say, I have some news for you. Tengo algunas noticias, ¿no? Some news for you. I have... A piece puede ser también. I have a piece of news for you. Or I have a piece of news to tell you. Y ya le estoy poniendo esa medida que es a piece, ¿no? Una pieza. I have a piece of news. Ahí sí se puede. Ok. Bueno. Ya que recordamos que hay sustantivos contables y no contables, en primer y segundo semestre, creo, lo ven, ¿no es cierto? En primer semestre solamente ven cómo pluralizar los sustantivos, pero no se adentran a esta parte de contables y no contables. Bueno, para esto, pues tenemos cuantificadores, ¿no? Tenemos some, many, much, many, a lot of, lots of, también es otro, a few, a little. Pero hay que saberlos usar. Aquí esta tabla. Está un poquito complicada de entender, ¿no? Por ejemplo, el any dice ahí plural countable nouns. También se puede ocupar con uncountable nouns. Se puede ocupar negative and questions. Uh-huh. Es decir, que el any se puede ocupar con sustantivos contables en plural. Para no contables también. En negación y en pregunta. El much, vean. Solamente con los no contables. No los puedes ocupar con contables. En negación también, en pregunta. Y significa a large quantity. ¿No? Many también, large quantity. A lot of, large quantity. Nada más que a lot of. Ese sí se puede ocupar casi con todos, vean. A excepción de la última, ¿no? Bueno, la última pues es una cantidad pequeña. A lot of es así como que muchísimo. Entonces no se puede ocupar. A few. Y a little. Uh-huh. Entonces. Les voy a explicar esto. Pero que sea un poquito más digerible. Ok.
Listo, otra vez, conclusion. Contable nouns de plural, uncountable nouns de aren't in plural. Only if you use a container, size, weight, etc. ¿No? Entonces, déjenme ver cómo se los explico. Ah, ya sé. Voy a hacer una pirámide. Y de ahí... Bueno, imagínense que está a la derecha. Salió re fea. ¿Cuántos se están poniendo? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ok, solamente voy a hacer 3. Mejor voy a poner una imagen. Ninguna me convence. Ah, vamos a poner esta. Teacher, lo que ya está anotado ahí lo tenemos que anotar. Uh-huh. Esto ya es del apunte. Sí están viendo mi Jamboard, ¿no? Sí. Ok, sí, esto ya es el apunte. Pongan esto que está acá arriba y dibujen una pirámide y la dividen en 3. Voy a empezar con los cuantificadores que se ocupan. Ah, bueno. Después de esto, ponemos... Pónganle quantifiers. Cuantificadores. Y les comentaba, les voy a explicar la tabla que les proyecté, pero espero que sea un poquito más entendible esto. Vamos a ocupar vean, dividí mi pirámide. La parte de hasta abajo es la más grande. Eso quiere decir que ahí voy a ocupar los cuantificadores que sean para mucha cantidad. Después, pues más o menos de cantidad y hasta la punta los que son pequeña cantidad. Entonces, en pequeña cantidad tenemos dos, que es a few. Y que es a little. Ahora, hay que saberlos ocupar. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el a few lo voy a ocupar. Voy a poner solamente letras para no llenarlo de palabras. Lo voy a ocupar con contables. Lo puedo ocupar para... ¿Plural? Sí. ¿Lo puedo ocupar para singular? No. ¿Lo puedo ocupar para no contables? No. A little. A little, en cambio, ese sí lo puedo ocupar para no contables. ¿Lo puedo ocupar para plural? No, porque dijimos que los no contables no existen en plural. Uh-huh.
Ok, vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Contables. Y es cantidad pequeña. Es decir, a few significa pocos o poco y a little poco también. Ambos son poco, poca cantidad. Pero uno es para contables y el otro es para no contables. Entonces vamos a ocupar, por ejemplo, un idioma. Estábamos hablando en la lectura de latín. Ahora vamos a hablar de English, ¿no? I speak a few languages. Recordando que languages se puede pluralizar. Ahora necesito uno no contable. En este caso no puedo ocupar language porque language es contable. Entonces voy a ocupar un idioma como el latín que vimos en la tabla o que tienen ahí en su apunte anterior. El latín es no contable. Entonces puedo poner ahí I speak a few languages. I speak a little English. English es como Latin. Es no contable. Hablando de idioma. Entonces, ¿qué significa a few? Un poco. Pocos, ¿no? Hablo pocos idiomas. I speak a few languages. Estoy hablando en plural, por eso es pocos. Y a little, poco. I speak a little English. ¿Qué quiere decir esto? ¿Podría invertirlo? O sea, podría decir I speak a little languages y en la otra I speak a few English. ¿Se podría? No, porque pues uno es en plural, ¿no? Y el otro es... Bueno, porque uno es contable y el otro es incontable, ¿no? Así es, no se puede mezclar. Esa es la diferencia, ¿no? A few, a little. Hay que saberlos ocupar. Entonces ahí ya van dos detalles. El de la clase anterior, que es saber cuáles son los sustantivos contables y no contables. Y ahora que estamos viendo los quantifiers, saber qué cuantificadores para contables y no contables. Muy bien. Ahora vamos con la parte de medio, que ya es una cantidad un poco más extensa, ¿no? Large quantity, ¿no? Aquí es small quantity y aquí es large quantity. Este y esta, el segundo nivel y el último, bueno, sería al revés, ¿no? El primer nivel y el segundo son large quantity y el último nivel que es la punta, pues sería small quantity. Poca cantidad, mucha cantidad. Este son cantidades grandes, large quantity. Y la punta pues, es small quantity. Ok, entonces vamos a ver. Ya tenemos a few, a little. En esta parte vamos a poner para los contables, many. Y para los no contables, much. Otra vez, many, countable,
It means it is in plural. It's possible. And much, uncountable. Large quantity. Estamos hablando de cantidad grande. ¿Qué significa many, much? Significa mucho. En este caso, many, como es plural, sería muchos, porque se puede pluralizar muchos. Y much, mucho. Entonces vamos a poner many. Ahora, según la tabla, puede ser en afirmación, puede ser en negación, puede ser también en pregunta, al igual que la few y la little, ¿no? Puede ser en ahí lo puse en afirmación. Pero también puede ser en negación. Ahora aquí el many y el much lo voy a ocupar en negación para irle campechaneando. Ah, pero bueno, voy a ocupar de los que vimos. Cousins. Ahí está, I have got many cousins. Tengo muchos primos. Ah, dije que lo iba a hacer en negación. Perdón. I haven't got. Ahí está ya. Negación. Negative. I haven't got much information for you. Igual, no podríamos ocupar el many con no contable, es decir, no podría decir I haven't got many information. No. O al revés. I haven't got much cousins. Hay que respetar. Contables, no contables. Ese es el detalle. Y el último. De más. Bueno, es cantidad grande también. Pero es más todavía que el many y el much. Que en este caso es a lot of. Y el a lot of se ocupa para ambos. Se ocupa para contables. Y se ocupa para no contables. A ver, ¿qué otro sustantivo vimos? Vimos language, tradition, cousin, homework, program, professor. Ok. Y el a lot of se puede ocupar, pues casi para todos, ¿no? O sea, se puede ocupar para contable, no contable, para
afirmación, negación, pregunta. Me voy a hacer una pregunta ahora. Are there a lot of traditions in Mexico? Voy a hacer una pregunta ahora para no contable. Recuerden, no contable jamás en plural. Entonces, cuando sean no contables, las preguntas van a ser como si fuera singular. Es decir, those, is, ¿no? Is there a lot of homework to do? Is there a lot of homework to do? Ay, aquí me faltó el signo de interrogación. Ahí está. ¿Vamos bien? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Voy a quitar esta y voy a regresar la tabla. Es que en la tabla, bueno, a mí se me hace un poquito más confusa. Pero bueno, ya que vimos la pirámide, ya podemos entender un poquito más esta tabla. Entonces tenemos, empecé al revés, ¿no? Empecé desde la última, a little, a few. Tenemos que a few es para plural countable, a little uncountable, a few puede ser en afirmación, al igual que a little. También puede ser en negative y en preguntas, ambas. ¿Y qué significa? Bueno, significa pequeña cantidad, small quantity, ambas. Después les expliqué much, many, que es cantidad grande. Aquí está large quantity, al igual que a lot of, large quantity. Nada más que el much es para no contable. Many es para contable, plural. En este caso, en afirmación, bueno, aquí dice que many se ocupa para afirmación, aunque el much también se puede ocupar. Negative y questions, ambas, y significan cantidad grande, ¿no? Entonces aquí también el much, ay, perdón, aquí en afirmativo, también se puede ocupar. A lot of, casi en todas, menos en small quantity, ¿no? Porque ya vimos que es cantidad grande. Se puede ocupar para plural, contable, no contable, afirmación, negación y pregunta. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el some y el any. Así rápidamente, ya vamos a terminar. Ya nada más les explico eso. ¿Qué significa some y qué significa any? Bueno, significa some, significa algunos. ¿Para qué se ocupa? Para ambos. Countable plural, uncountable. Example. Otro sustantivo, perdón, contable de los que vimos. Tenemos radio stations, professor, programs. Tradition, ya la pusimos. Bueno, vamos a poner entonces. Professors. Dígame, professors, ok. At school, I have got some good teachers and some bad teachers.
That is affirmative. And this is plural, ¿no? Ah, dijiste professors. Bueno, es lo mismo, ¿no? Teachers, professors. Pero vamos a ocupar el que vimos. Professors. Es un sustantivo. Ahí está. Ahora, no contable. Vamos a poner Latin, ¿no? Ahora voy a ocupar can. I can speak some Latin. And also, I can sing songs in Latin. Some songs in Latin. Uh-huh. Aquí en la segunda estoy poniendo ambas. Estoy poniendo primero no contable. I can speak some Latin. Y en la segunda parte, and I also can sing some songs. Songs es contable, por eso está en plural. Algunas canciones en latín. Some songs in Latin. Me falta no contable, ¿verdad? Ah, no, ya está. Ok. Ahora, el some se va a ocupar en affirmative sentences. ¿Se puede ocupar en negación? No, por el momento no. Sí existe. Más adelante en sexto van a ver algunas cosas que se pueden hacer. Pero por el momento dejémoslo así. No se puede. ¿Se puede ocupar en preguntas? Ahorita en tercer semestre les dicen que no, pero sí se puede. Solamente que en pregunta tiene que ser en situaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, solamente que sean offers. ¿Qué es esto de offers? Bueno, que sean ofertas, bueno, que te estén ofreciendo algo. O que estés pidiendo algo también. Puede ser. Offers and requests, se dice. Nada más en estas dos situaciones. Espero no confundirlos. Bueno. Do you like some coffee? Ahí estoy ofreciendo. Bueno, ofreciendo. Would you like? Would you like some coffee? ¿Te gustaría algo de café? Ahí estoy ofreciendo y ahí sí se puede. Para pedir algo. Can you give me some information? Please. Ahí estoy pidiendo requests. Pero si puedo, si lo ocupo el some en otra pregunta que no sea ni oferta ni demanda, como por ejemplo, are there some programs? Some, vamos a ponerle interesting programs on TV. Ahí no, ni estoy ofreciendo ni estoy pidiendo. Entonces aquí no es posible.
Aquí sí. Oferta, demanda. Estoy pidiendo algo. En ese caso específico del SO. El ENI. ¿Qué significa ENI? Lo mismo, ¿no? Ok. ENI. Se va a ocupar para negación. Y para pregunta. Negative question. También se puede ocupar para afirmación, pero para ciertas ideas o expresiones, o más bien para ciertas cosas que tú quieras expresar. Por ejemplo, there aren't any traditions to celebrate in my family. Negación contable. No contable. There isn't any. Otro no contable. There isn't any news for today. Pregunta. Do you have any question? Do you have any information? Contable, no contable, en pregunta. Ok. Nos queda menos de un minuto, entonces hasta ahí lo dejamos. Mañana le sigo explicando cómo sería la afirmación. ¿Le puedes regresar tantito a la pirámide, por favor? Claro. Córrele porque ya se va a acabar. ¿Listo? Ya, gracias. Ok. Y ahí va la otra. Denle screenshot. Ahorita les abro la sección de su Classroom. Nos estamos viendo. Que estén bien. Bye, bye. Bye.